pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la Palabra de Dios, nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Un devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. Abriendo caminos. Jericó, posiblemente una de las ciudades mejor fortificadas de la antigüedad. Esto es lo que impedía el paso al pueblo de Israel hacia la tierra prometida. Situada estratégicamente, se encontraba justo en medio del camino hacia la tierra de Canaán. Por lo tanto, o permitían a Israel atravesar la ciudad, o había que tomarla. Pero para esto había que derribar aquellos gruesos y altos muros, famosos por ser absolutamente infranqueables. Hoy día, hablar de unas murallas como el impedimento que corte el avance de un ejército es inadmisible. Un par de obuses, tal vez un pequeño misil y fuera murallas. Pero en aquellos tiempos, aquellos tremendos muros eran más que suficientes para que cualquier enemigo desistiese de su empeño de tomar Jericó. Sin embargo, allí estaba el pueblo de Israel. Aparentemente, sin más armas que unas bocinas hechas con cuernos de carnero, pero en su arsenal había un par de armas invencibles. Ellos tenían por un lado el Arca de la Alianza, donde la presencia de Dios habitaba, y por otra, su fe en ese Dios que se les había manifestado y los había llevado por el desierto hasta allí. Su estrategia para la batalla tampoco parecía ser especialmente peligrosa. Simplemente se dedicaban a dar vueltas alrededor de las murallas. Esto posiblemente causara más de una burla en los moradores de aquella ciudad infranqueable. Pero llegado el momento, el séptimo día, al final de la séptima vuelta, los sacerdotes tocaron sus bocinas y el pueblo gritó con todas sus fuerzas, como una sola voz, y las murallas cayeron ante ellos ante el asombro de todos. Hoy día hay quien especula sobre esta historia, atribuyendo la victoria del pueblo de Dios a extraños y fantásticos artilugios inexistentes, pero la Biblia es clara al respecto. Tocaron bocinas. Esto es cuernos de carneros a modo de trompetas. Se podrá divagar siempre en las cuestiones que tienen que ver con la fe, y nunca la ciencia podrá aclarar ni responder a cuantas incógnitas quedan sin explicación en las historias de la Biblia. Pero para eso está la fe, para descansar en cuanto a todas esas incógnitas y cosas inexplicables que solo pueden ser explicadas y entendidas a través de esa fe que Dios trae a nuestras vidas. ¿Descansa tu vida en tu fe? ¿O qué puede traer una victoria a nuestra vida cuando todo está perdido? ¿Qué puede hacer que sane lo que ningún médico pudo sanar? ¿Qué puede traer perdón y descanso a un corazón esclavo del rencor? ¿Qué puede hacer que el peso del pecado desaparezca de tu vida? ¿Quién o qué puede cambiar una mente, un corazón, una vida, sino la fe en Jesucristo? Porque no hay otra fe salvadora, redentora. No hay otra fe para sanar y otra fe para salvar. No, solamente la fe en Jesucristo es la única fe verdadera y efectiva que puede transformar, y de hecho, transforma vidas. ¿Qué murallas hay que derribar en tu vida? ¿Por cuánto tiempo estuviste engrosando esas murallas para que nadie traspasara los límites de tu supuesta seguridad? El hombre tiene miedo ante la expectativa de que se le descubra la desnudez de su alma. Adán y Eva, ante tal temor, se tejieron delantales de hojas. Las murallas, en ocasiones, pueden ser muy sutiles, no siempre tienen que ser grandes muros. Pero la solución siempre es la misma.
la fe en Jesucristo, es la que te dará acceso a la verdadera libertad. Hoy te quiero invitar a ponerte delante de las murallas que te impidan el paso a la tierra prometida, a que puedas contemplar cómo todos los impedimentos que se presentan ante ti son derribados en el glorioso nombre que es sobre todo nombre, Jesucristo. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Evangelio de Juan, capítulo 8, verso 36. Pensamientos diarios, meditando en la palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.